letra G de gato. Muy bien, vamos a buscar la página 60. Muy bien, ¿ya encontraron la página 60? Dejen abierto el libro, por favor saque su crayón verde y rojo, Esos son los colores que vamos a trabajar. Muy bien, y lo deja encima de su libro. ¿Está bien? Muy bien, entonces recordemos de que la semana pasada aprendimos la B. Y también aprendimos la V. Aprendimos la B y la V. Muy bien, entonces vamos a recordar cada una de las sílabas y recuerden de que hoy va a participar Angie, Camila y Milton. Ellos van a leer las palabras y las oraciones con la letra B. Muy bien. Entonces, ahorita les voy a presentar algo y me dicen si ven, chicos. Muy bien. Entonces, ahorita sí pueden ver, ¿verdad? Lo que les estoy presentando. Cristi puede observar a las dos abejas. Sí. Sí, muy bien. Esto solo es un repaso, chico, de lo que nosotros aprendimos la semana pasada. Muy bien. Recordemos que esta es la B. B mayúscula, B minúscula. El sonido de la B es... Recordemos que se llama B, y recuerden que la B quiere a las vocales. Aquí nosotros observamos a las cinco vocales y ustedes se pueden dar cuenta que la carita de la B está enfrente de las vocales. ¿Qué quiere decir esto? Que la B sí quiere a las vocales y le pone atención. Vean. En cambio, la D es diferente porque la D le da la espalda a las vocales y la D es muy enojada, ¿verdad? Y no se lleva bien con las vocales. Entonces, recordemos, la B quiere a las vocales. Entonces, aquí dice, va de barco, vi de Biblia, bo de bota, bu de burro, ve de beso. Muy bien, entonces recordemos que se llama B y van a haber palabras que se van a escribir con B. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Cuando yo realice un dictado, yo les voy a decir si va con B o con V, porque hay palabras que se escriben con B y hay palabras que se escriben con V. Muy bien. Ahora vamos a trabajar la V. Y aquí podemos observar a una oveja y el sonido de la oveja es muy bien, entonces el nombre de esta letra se llama V y aquí la V está acompañada de cada una de las vocales. Aquí dice va, bu, vi, bo, bu. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito que por favor ustedes, a ver, Angie, encienda su micrófono, Angie. Angie, bueno, le voy a preguntar, Cristi, ¿el sonido de la B y el sonido de la V son iguales o no son iguales? Sí, son iguales. Son iguales, muy bien. ¿Qué pasó? Voy al baño. Ah, está bien, vaya al baño. Entonces, la V y la B tienen el mismo sonido, solo que tienen diferente nombre. Ahora, ¿qué es lo que...? Ya abrieron el libro, ¿verdad? Ahora necesito... Necesito que, por favor, levanten las manos. A ver, levantamos las manos. Arriba las manos. Y luego hacemos estrellitas.
Muy bien, entonces recordemos que ya trabajamos la V y la B. Fue un repaso que hicimos, muy bien. Y hoy vamos a aprender una nueva letra. Levanten la mano los chicos que ya conocen esta letra. Vean dónde está el gato. Levanten la mano los chicos que saben el nombre de esta letra. Muy bien, le voy a preguntar a Camila, ¿cuál es el nombre de la letra que vamos a aprender el día de hoy? ¿La conoce? De gato. Le voy a preguntar a Cristi, ¿cuál es el nombre de esa letra? Está cerca del gato. Zeta. Muy bien. La de gato. Sí, escuchen, aquí observamos un gato, pero les voy a decir el nombre de esta letra. Esta letra se llama G, G, y es la G de gato. Ahí en nuestra imagen podemos observar un gato. Necesito que con crayón rojo circulen donde está el gato. Lo encierren en un círculo, necesito que encierren el gato. Gato. Háganse con el gato. Con cualquier color. Con rojo o con verde, no importa el color. Sí. ¿Ya? Muy bien. Y hoy vamos a aprender esta letra. Esta letra se llama G de gato. G. Muy bien. Y vamos a aprender la G mayúscula y la G minúscula. Pero antes vamos a aprender el sonido de la letra G. Entonces yo quiero que me presten atención. A ver, prestamos atención. Y el cuento se llama La enfermedad de Edgar. Así se llama el cuento. La enfermedad de Edgar. A ver, le voy a preguntar a Cristi. ¿Cómo se llama el cuento? La enfermedad de Edgar. Muy bien, entonces hoy va a participar un compañerito y va a ser Edgar quien va a participar. Bueno, entonces el cuento se llama La enfermedad de Edgar. Muy bien, y vamos a ver qué fue lo que le pasó a Edgar. Muy bien. Ustedes saben de qué. ¿A quién les gusta jugar o volar barrilete? ¿A quién les gusta volar barrilete? Muy bien, ¿lo han hecho una vez? ¿Una vez? ¿Varias veces? Muy bien, entonces, Edgar era un niño que le gustaba mucho jugar con sus primitos. Él jugaba con sus primos. Entonces dice de que ellos querían volar un cometa. Entonces, uno de sus primitos les dijo de que mejor ellos hicieran su propio barrilete. Entonces dice que los primos de llegaron a su casita y empezaron a hacer su barrilete, ¿verdad? Y dice que cuando lo hicieron, como sus primitos de Edgar ya tenían su propio barrilete, solo Edgar era el que no tenía su barrilete. ¿Qué fue lo que pasó? Edgar, sus primos de Edgar lo ayudaron a realizar su barrilete y luego se fueron a un campo. ¿Y qué fueron a hacer? Fueron a volar un barrilete. Y empezaron a jugar, a volar el barrilete. Dice que había mucho viento, pero ustedes saben que cuando hay mucho viento, se levanta mucho el polvo. Entonces dice que Edgar, cuando él estaba volando el barrilete, y sus demás primitos empezaron a hablar, ¿verdad? Ah, el mío está más alto, y empezaron a hablar. Pero ellos no se daban cuenta de que se estaban tragando el polvo, Dice que ellos jugaron mucho tiempo, empezaron a jugar barrilete, y de repente ya se había ocultado el sol, entonces ellos tuvieron que regresar a su casita. Pero cuando Edgar llegó a la casa, dice que tenía, no podía tragar, le costaba tragar su saliva, y le dolía mucho la garganta. Y dice que a él ya no se le escuchaba la voz. Entonces dice que él le dijo a su mamita de que le dolía mucho la garganta. ¿Y saben qué fue lo que hizo la mamá de Edgar?
Dice que le preparó aguardiente con sal y le dijo a Edgar que hiciera gárgaras. ¿Saben cómo se hacen las gárgaras? Con agua, ¿verdad? Muy bien, entonces yo lo voy a probar con el agua que traigo aquí en mi pachón y ustedes van a escuchar el sonido que yo voy a hacer. Muy bien. Entonces, Edgar, para que ya no sintiera mucho dolor en la garganta, entonces él empezó a hacer gárgaras. Entonces, él tomó su agüita, así como yo lo voy a hacer, miren. Y empezó a hacer gárgaras. ¿Escuchan las gárgaras? Voy a hacer. Dice que Edgar empezó a hacer gárgaras porque sus amígdalas estaban muy inflamadas. Entonces, para que se le quitara la inflamación de las amígdalas, entonces él tuvo que hacer gárgaras. Y cuando él hacía gárgaras, hacía así. Escuchen, por favor, escuchen. Hacía. A ver, ¿todos haciendo gárgaras? A ver, con la saliva lo vamos a hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Edgar hizo varias veces las gárgaras para poder sentirse mejor con la garganta. ¿Qué creen que pasó? El otro día, cuando él despertó, ya no tenía dolor de garganta, ya se le había quitado, pero ¿por qué se le quitó? Porque él hizo gárgaras. Entonces, Edgar se pudo sanar, porque recuerden de que él, por eso el cuento se llama La enfermedad de Edgar, él estaba enfermo de la garganta, pero mamita le hizo un remedio, ¿verdad? Le dijo que hiciera gárgaras y Edgar se curó. Entonces, a ver, quiero escuchar a Angie y también a su compañerita Camila. A ver, enciendan su micrófono y hagan el sonido de las gárgaras, a ver. Muy bien, Camila. ¿Angie no la ha escuchado? No, no la escuché. Muy bien, entonces, bueno, las gárgaras de nosotros, como vamos a aprender esta letra, nosotros solo lo vamos a hacer con nuestra saliva. Solo así lo vamos a hacer. Entonces, el sonido de esta letra es haciendo gárgaras. ¿Ves? Así es el sonido. Muy bien. Esta letra se llama G. Vean, por favor. Esta es la G mayúscula y esta es la G minúscula. Minúscula. Esta letra se llama G. G mayúscula, G minúscula. Yo aquí se las estoy presentando en letra escrita, en la letra fácil. Y ahí en su libro usted puede observar que está mayúscula, minúscula, en letra script y en letra cursiva. Y es la G de gato. Ahí tenemos un gato, pero ¿por qué está un gato ahí? Porque gato inicia con la G. Entonces, chicos, esta letra se llama G. ¿Y el sonido cómo es? A ver, todos enciendan su micrófono y hagan el sonido de la G. ¿Cuál es el sonido de la G? Ahora vamos a empezar a trabajar la G mayúscula. De primero ustedes van a observar cómo yo lo voy a hacer, después lo hacen ustedes en su libro. Voy a trabajar la G mayúscula en letra script y la G minúscula. Bueno, entonces quiero que ustedes vean al pizarrón. Vean al pizarrón y aquí lo voy a trabajar. La G mayúscula es como que nosotros estuviéramos haciendo un círculo. Fíjense cómo lo voy a hacer. La G, vamos a empezar a hacerlo así, como que un círculo vamos a hacer.
Cuando lleguemos a la mitad, entonces le colocamos una línea. Y ahí formamos la G mayúscula en letra escrita. Lo voy a volver a hacer para que ustedes puedan observar. Entonces, como que estuviéramos haciendo un círculo. Y luego hacemos una línea. Y ahí formamos la G. Ahora con la minúscula, ¿cómo es? Fíjense bien, por favor. La minúscula de primero, un círculo. ¿Pueden hacer un círculo en el aire? ¿Sí? A ver, hagan un círculo en el aire. Muy bien. Entonces empezamos a hacer un círculo. Y luego le hacemos un bastón. El bastón está al revés. Y le hacemos un bastón. Y ahí formamos la G minúscula en letra escrita. Necesito que por favor repasen la G mayúscula y la G minúscula. Ya saben qué colores van a utilizar. Van a repasarlo en su libro de comunicación y lenguaje. La G mayúscula y la G minúscula lo van a repasar en su libro. Ese es en letra escrita. Estamos trabajando solo en letra escrita. G mayúscula y G minúscula. ¿Me muestran puño cuando terminen, chicos? Muy bien. G mayúscula y G minúscula. Ahí ustedes observan una estrella. La estrella les dice dónde van a iniciar. ¿Está bien? El punto donde termina. Muy bien, estamos trabajando la G. La G. Esa letra se llama G. ¿Ya? Muy bien, ahora ¿qué es lo que van a hacer? Abajo del libro, usted con lápiz me va a hacer la G mayúscula y la G minúscula en letra escrita. O sea, lo vamos a volver a hacer. Con lápiz, chicos, aquí en nuestro libro está la G. Yo lo voy a hacer en el espacio que tengo abajo de mi libro. Yo voy a hacer la G. ¿Mis en cursiva? Ya hicimos. No, en cursiva todavía no lo puse. Todavía no lo hemos realizado. Son en letra escrita. Entonces van a dibujar la G mayúscula y la G minúscula. Lo van a volver a hacer. O sea, lo van a hacer abajo de lo que ya repasaron. Aquí está mi libro, miren, chicos. Entonces, ustedes repasaron la G mayúscula y G minúscula en letra escrita, ¿verdad? Ahora, entonces, en este espacio que nosotros tenemos, lo vamos a hacer con lápiz. Lo vamos a volver a realizar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No? Mami, yo quiero más ropa. Muy bien. Van a ser la G mayúscula y la G minúscula. Recordemos que se llama G. G, se llama G. Y el sonido es de las gárgaras que hacía Edgar. Hacía... Es como que estuviéramos haciendo un círculo, pero ya la mitad hacemos un círculo. Andrea, ¿cómo vamos? ¿Ya terminó? Sí, quiero ver, muéstrame su libro. Muéstrame su libro, mi amor. Señito. ¿Qué pasó, Guadalupe? La G minúscula no la puede hacer. La G minúscula. Mire, mi amor, ¿cómo la vamos a hacer? Gracias, Andrea. Andrea, mire. Espérenme, mi amor, te lo explico. Miren, ustedes repasaron la G minúscula. Ustedes lo repasaron. Ahora, en el espacio que nosotros tenemos, abajo de lo que repasamos,
Necesito que con lápiz usted realice la G mayúscula y la G minúscula en este espacio. Ahora voy con Guadalupe. Mire, Guadalupe, para hacer la G minúscula en letra script lo vamos a hacer de esta forma. Bien. Hacemos un círculo. Círculo. Y luego le hacemos un bastoncito. Tiene que ir pegado al círculo. La G. ¿Me entendió? Repártelo, mi amor. La G. La G mayúscula y la G minúscula. Muy bien, ahora vamos a trabajarlo en letra cursiva, que está un poquito complicada. ¿Cómo lo vamos a hacer, chicos? Quiero que vean al pizarrón. Lo vamos a repasar. Escuchen, vean por favor. De primero hacemos como una línea inclinada, más o menos una línea inclinada, para que no se les haga muy difícil. Hacemos una línea inclinada. Vamos a hacer un lacito, pero pequeñito, un lacito. Luego hacemos, bajamos, y luego hacemos esto. Ya formamos la G. Está un poquito difícil, ¿verdad? Lo voy a volver a hacer de nuevo. Hacemos un lacito, bajamos y hacemos aquí un colochito y ya formamos la G. Entonces necesito que con su crayón usted repase la G mayúscula y letra cursiva. Donde está la estrella, ahí va a iniciar usted. Entonces siga, siga, siga y ahí le señala y donde está el punto termina. Entonces quiero que me repasen dos veces la G mayúscula en letra cursiva. Necesito que repasen la G mayúscula en letra cursiva. Está un poquito difícil, ¿verdad? Está más difícil. Puño para los chicos que ya terminaron. Ya terminaron puño, por favor. Muy bien. Quiero explicarles que en letra cursiva la mayúscula tiene una manita. Esta es la manita, se lo voy a enseñar. Esta es la manita de la G, miren. Esta es la manita. Señor. Esta G va a ir tomada, por ejemplo, a la hora de unir las vocales. Esta es la manita de la G. Y aquí voy a colocarlo a la A, a la E, a la I, a la O y a la U. Entonces, con la manita de la G, yo voy a agarrar las vocales. Eso es cuando utilicemos la mayúscula. Muy bien, entonces ya formamos la G mayúscula en letra cursiva. ¿Ya lo repasaron dos veces? ¿Ya lo repasaron dos veces? Muy bien. Ahora vamos a trabajar la minúscula. Vamos a trabajar la minúscula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a borrar esto para que usted. De primero vamos a hacer como que una ruedita, más o menos una ruedita. Vamos a iniciar. Una ruedita. Lo voy a cambiar yo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una ruedita. Una ruedita. Luego bajamos. Y hacemos esto, miren. Y ya formamos la G minúscula. Entonces, por favor, ustedes repasen la G minúscula en letra cursiva. Señor. ¿Qué pasó? Yo sí la pude hacer. ¿Sí la pudo hacer? Muy bien. Sí.
En el cuaderno la G yo se las cambié un poquito, porque yo la hice más redondita. Entonces la vamos a hacer redondita y luego le hacemos su lacito. Van a repasar la G minúscula en letra cursiva dos veces. Dos veces, por favor, necesito que repasen la minúscula en letra cursiva dos veces. La G. Se llama G. Dice. Gote, rugote, rongotero. Muy bien, entonces formamos la G. Levanten la mano para los chicos que se les hizo un poco difícil la letra cursiva. ¿A quién se le hizo difícil? Muy bien, yo sé que está un poquito difícil, pero tenemos que practicar. Entonces, en el cuaderno celeste yo les coloqué la G mayúscula y minúscula en letra script y en letra cursiva. En letra cursiva, la minúscula la cambié un poquito, porque nosotros la vamos a hacer un poco más redondita y luego le hacemos el lacito. Voy a volver a explicar la G minúscula en letra cursiva. Entonces hacemos ruedita y luego hacemos el lacito. ¿Me entienden? Ahora dibújenlo en el aire. Ruedita, todos haciendo ruedita y lacito. Muy bien, y esa es la G minúscula en letra cursiva. Quiero decirles que la mayúscula va a utilizar un cuadro completo. Pero la minúscula es una letra baja, es la letra del monito, porque tiene una cola, tiene una colita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos a la G. G en letra script y en letra cursiva. Se los voy a poner aquí, a las dos. Estas dos letras que yo voy a encerrar ahorita se llaman G, pero una es en letra script y la otra es en letra cursiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quiero explicar. La G, como es una letra baja, va a ocupar dos renglones o va a ocupar dos cuadritos. Entonces, yo necesito que ustedes con crayón rojo le coloquen una línea. Van a colocarle una línea. Con crayón rojo. ¿Dónde? En el libro. Buscan la G minúscula y le colocan esta línea. La G minúscula, le colocan una línea, este es su libro, en lo que repasaron. Y la G minúscula. Aquí estoy indicando yo que esta letra es baja, porque miren su colita baja al otro renglón. Entonces yo. Y la G. Ustedes. Y la G. En letra script y en letra cursiva. Que le coloquen una línea con crayón rojo. Con crayón rojo, ¿ya? ¿Ya lo hicieron? Arriba. ¿Cómo? El que hicimos de ojo para abajo, de arriba. De arriba, vean. Ustedes repasaron letra script y letra cursiva. Entonces yo necesito que en letra script, la minúscula, ustedes le coloquen una línea con crayón rojo, una línea. Lo que está aquí, en letra script y en minúscula, que le coloquen una línea. Niño, yo lo voy a hacer con otro color porque no encuentro mi crayón rojo. Va, entonces realícelo con otro crayón. Muy bien. ¿Por qué yo coloqué una línea? Vean, porque yo estoy indicando aquí que la G minúscula va a ocupar dos cuadros o dos renglones. Vean cuántos renglones me va a ocupar. Yo aquí voy a hacer el cuadro, para que ustedes solo hagan la línea. Yo voy a hacer los cuadros. Entonces aquí tengo un cuadro y aquí tengo otro cuadro. Entonces, la G es una letra baja porque ocupó dos cuadritos.
igual que la letra cursiva. La letra cursiva es una letra baja porque ocupa dos cuadritos. ¿Me entendieron, chicos? Sí. Muy bien, entonces trabajamos la G. Ahora necesito que, por favor, en el recuadro de color verde, necesito que repase la G. Todas las G que encuentre en el recuadro de color verde. Voy a mostrárselos. En su libro nosotros vemos un recuadro de color verde y es aquí adentro está la G. Entonces, con el crayón que usted quiera, va a repasar todas las G que encuentre. Entonces, repasemos las G, solo la G. La G minúscula. Todas las G, mayúscula, minúscula, en letra cursiva. Esas son las que van a repasar en el recuadro. Bueno, trabajando, chicos. ¿Ya repasaron la G? Señor. ¿Qué pasó? ¿También las mayúsculas? Sí, las mayúsculas y minúsculas. Entonces van a repasar en el recuadro verde todas las G. Lo único que no van a repasar es las vocales. Las vocales no las van a repasar. Solo la G mayúscula, G minúscula en letra escrita, G mayúscula y G minúscula en letra cursiva. Luego aquí aparece que acompañada con las tres vocales, entonces ustedes solo van a repasar solo la G. ¿Hicieron? Muy bien, entonces aprendimos lo que es la letra G. Y el sonido es haciendo gárgaras, es... Ese es el sonido de la G. Muy bien, ¿qué pasó, Cristi? Con lápiz o con crayón la repasamos. ¿Con crayón, mi amor? Lo van a repasar con crayón. No importa el color del crayón. Nos vamos a repasar la G. Muy bien, esperamos un ratito que sus demás compañeros terminen. Señor. ¿Qué pasó? También tenemos que repasar las G cursivas. Sí, también hay que repasarlo. Bueno. Entonces estamos repasando la G, ¿verdad? Recordemos que es G, se llama G. Mañana yo les voy a preguntar y me tienen que decir el nombre de la letra. Muy bien, ahora necesito que por favor Milton haga el sonido de la G. ¿Cuál es el sonido de la G, Milton? No le escucho, Milton. No le escucho. A ver, le voy a preguntar a César, ¿cuál es el sonido de la G? César, ¿cuál es el sonido de la G? Muy bien, haciendo gárgaras, excelente. A ver, Andrea, ¿cuál es el sonido de la G? Muy bien. Ian, ¿cuál es el sonido de la G? Muy bien, entonces aprendimos el sonido, ¿verdad? Y salió cuando Edgar hacía las gárgaras. Bueno, entonces aprendimos la G de gato, la G de gato. Entonces, chicos, cada vez que estén haciendo la plana, repitan el nombre y el sonido. De primero, hacen... A la hora de realizar la plana, hacen el solo sonido. En la segunda plana dicen el nombre de la letra. Se llama G. G mayúscula y la G minúscula. Muy bien. Cerramos el libro de comunicación y lenguaje.
Tienen el libro de comunicación y lenguaje y recuerden que aprendieron la letra G. Esa fue la letra que aprendieron, la letra G. Muy bien. Y vamos a trabajar el área de formación ciudadana. ¿Se recuerdan de que habíamos hablado acerca de los ambientes que tiene nuestra casa, verdad? Y dijimos que los ambientes de la casa es sala, comedor, cocina, dormitorio, baño y garage. Esos son los ambientes que tiene nuestra casa. Y también yo les mencioné que cada ambiente realizamos diferente actividad, ¿verdad que sí? Realizamos diferente actividad. Entonces recordemos de que tenemos que, para tener nuestra casa limpia y bonita, nosotros tenemos que ayudar a nuestros papitos a ordenar, a dejar en nuestra ropa en nuestro lugar para que nuestra casa se vea bonita. Muy bien. Ahora hoy vamos a hablar acerca de los muebles y aparatos de nuestra casa. Muy bien. Levanten la mano los chicos que tienen un ropero en su casa. ¿Quiénes tienen un ropero en su casa? Muy bien. Yo. Esos son muebles que tienen nuestra casa. Solo me van levantando la mano, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a hablar acerca de los muebles y aparatos de la casa. Entonces, en la casa generalmente se cuenta con diversidad de muebles, como roperos. ¿Quién tiene una mesa en su casa? Yo tengo una mesa en mi casa, muy bien, esos son los muebles que hay en nuestra casa. A ver, ¿quiénes tienen sillones en su casa? Muy bien, sillones en su casa, muy bien, entonces esos son los muebles que hay adentro de nuestra casa. También en nuestra casa existen los aparatos electrodomésticos, como por ejemplo la licuadora, estufa, microondas, televisión, entre otros. Entonces, a eso nosotros le llamamos lo que son aparatos electrodomésticos. Muy bien. También en nuestra casa nosotros tenemos utensilios, como por ejemplo los cubiertos. ¿Para qué nos sirven los cubiertos? A ver, ¿alguien sabe para qué nos sirven los cubiertos? Para comer. Muy bien. También nosotros utilizamos vasos, platos, toallas y manteles. Entonces, a esto nosotros le llamamos utensilios que nosotros tenemos adentro de nuestra casita. Muy bien. Se nos trabó usted. Sí, permítame, chicos. Señor. Muy bien. Ya. Entonces nosotros, nuestro tema el día de hoy es los muebles y aparatos de la casa. Eso es lo que vamos a aprender. Muy bien. En nuestra casa nosotros tenemos estos muebles. Y cada uno de los muebles nos sirve para poder realizar diferente actividad. Por ejemplo, la silla, ¿para qué nos sirve, chicos? A ver, Ian, ¿para qué nos sirve una silla? Señor. La cámara de lo que estás presentando, ¿usted no se mira aquí? No se mira. Voy a volver a hacerlo, ¿está bien? Espérenme un ratito. Ah, es que no se miraba porque yo la tengo. Voy a volver a presentar, ¿está bien? Porque solo tengo la seño. Ay, Dios. Un abrazo. Ah, ya solo que le dije. Ese que le va a presentar otra vez. Apaguen su micrófono, chicos. Mantengan el micrófono para estar. Muy bien. Entonces, ahora sí, Guadalupe. Sí. Muy bien, entonces, estos muebles están adentro de nuestra casa y la silla nos sirve para sentarnos. Aquí vemos también un sillón, vemos el sofá, vemos la mesa, el armario, un ropero y la estantería. Bueno, esta no tanto la voy a señalar, sino que vamos a hablar acerca del ropero, que es un mueble, la mesa, el sillón, el sofá,
Esos son muebles que dentro de nuestra casita. Ahora vamos a ver cuáles son aparatos electrodomésticos. Muy bien, y esto le sirve a mamita, ¿verdad? Aquí vemos un microondas. A ver, Andrea, ayúdeme, por favor. ¿Cómo se llama esta imagen? Una computadora. ¿Y esta? Una aspiradora. Muy bien, ¿esta imagen? Un horno. ¿Una estufa? Y una lavadora. Muy bien, estos son aparatos electrodomésticos que nosotros tenemos adentro de nuestra casita. Y cada uno de estos aparatos electrodomésticos a nuestros papitos les sirve para diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la microondas sirve para calentar comida o para también cuando nosotros queremos comer palomitas, ¿verdad? Nos metemos al microondas. La estufa sirve para preparar los alimentos. Imagínense, si nosotros no tuviéramos estufa, ¿cómo vamos a calentar nuestros alimentos? Entonces, estos aparatos electrodomésticos son muy esenciales en nuestra casita. Ahora vamos a hablar acerca de los utensilios, como los cubiertos. Aquí vemos una cuchara, un tenedor y un cuchillo. Esto lo utilizamos en la cocina, ¿verdad? Vemos un plato, una copa, un vaso, una olla y una jarrilla. Muy bien. Esto nosotros lo utilizamos, esto mamita lo utiliza, pero también quiero decirles que otros utensilios que utilizamos adentro de la casita son los manteles. Utilizamos los manteles y también utilizamos toallas, ¿verdad? Para secar las manitas o para secar los platos. Muy bien. Todo lo que yo les presenté, nosotros los tenemos que cuidar, por ejemplo. Tenemos que tratar la manera de no comer en los sillones. ¿Qué pasa si nosotros comemos en un sillón? Imagínense ustedes que llevamos un fresco, llevamos nuestra comida. Y si nosotros no tenemos cuidado, ¿qué es lo que pasa? Se va a regar el fresco en el sillón y entonces vamos a arruinar o se va a poner así feo nuestro sillón. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cuidar cada uno de los muebles, cada uno de los aparatos electrodomésticos y también los utensilios que son importantes en nuestra casita. Muy bien. El conjunto de muebles y aparatos y otras pertenencias que corresponden a la familia se conoce como patrimonio familiar. Todo lo que usted tiene en su casita es un patrimonio familiar. Levanten la mano los chicos que tienen una casa. A ver, ¿quiénes tienen una casa? Muy bien, entonces todo lo que está dentro de su casita es el patrimonio de su familia, es el patrimonio familiar y por lo tanto nosotros debemos de cuidar cada uno de los muebles, cada uno de los aparatos electrodomésticos y cada uno de los utensilios, tenemos que cuidarlos y también tenemos que tener mucho cuidado con las navajas, con las tijeras y con los cuchillos. Por ejemplo, si usted quiere agarrar una tijera, su papito tiene que estar con usted, porque imagínese usted, si no corta bien, se puede lastimar con la tijera. Entonces, nosotros no podemos jugar ni con las tijeras, ni con las navajas, ni con los cuchillos. También nosotros debemos tener mucho cuidado con los desinfectantes. Por ejemplo, en su casa, su mamita cuando trapea, ella utiliza desinfectante, ¿verdad que sí? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces nosotros eso lo tenemos que, eso no lo tenemos que utilizar nosotros, eso solo mamita lo tiene que utilizar porque son químicos, ¿sí? Entonces tenemos que, para la limpieza, su mamita utiliza lo que son aromatizantes, desinfectantes y utiliza otras cosas, entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo lo que haya dentro de su casa es un patrimonio familiar y por lo tanto nosotros lo debemos cuidar. ¿Está bien? A ver, levanten la mano los chicos que les gusta tener una casa bonita. Muy bien, y para tener la casa bonita nosotros tenemos que cuidar cada uno de los muebles. No podemos rayar el ropero. Hay niños que rayan los roperos, rayan las paredes. Manchan un montón de cosas y no es correcto. Nosotros debemos cuidar cada uno de los muebles
y cada uno de los aparatos electrodomésticos. ¿Está bien? Entonces, le voy a preguntar a, vamos a ver, Guadalupe, dígame un mueble que hay en su casa. Ve alrededor de su casa y dígame un mueble que tiene en su casa. Mueble. Ve a su alrededor. Un mueble que tenga su casita. Es que, señor. Ajá. Disculpe, pero es que yo no estoy allá abajo. Es que tenemos una terraza y yo siempre aquí recibo clases. Ah, bueno, entonces, pero como yo mencioné algunos muebles, entonces dígame usted un mueble que yo mencioné. ¿Cuál es un mueble? Mencione un mueble. Un ropero. Un ropero es un mueble. Muy bien, ahora le voy a preguntar a Camila. Camila, dígame otro mueble que tenga su casa. Un mueble que tenga su casa, Camila. Una mesa de noche. Una mesa, muy bien, es un mueble que tiene nuestra casa, excelente. Le voy a preguntar a Diego, dígame un aparato electrodoméstico que tenga su casa. Microondas. Microondas, dígame otro aparato. Televisión. Televisión, es un aparato electrodoméstico. Le pregunto a César. César, dígame un mueble que tenga su casa. Mesa. Una mesa, muy bien. Silla. Y le voy a preguntar a Luis Ángel. Dígame un aparato electrodoméstico. Una rasuradora. No le escucho, mi amor. No le escuché a Luis Ángel. Ian, dígame un aparato electrodoméstico que tenga en su casa. Pues no. En una computadora. No, tampoco lo escucho. Chicos, levántenme la mano los chicos que sí me escuchan. ¿Me escuchan ustedes? Muy bien, yo a algunos chicos no los puedo escuchar, no sé qué es lo que pasa. Muy bien. Edgar, dígame un aparato electrodoméstico que hay en su casita. Edgar. No está Edgar, ¿verdad? A ver, Milton, dígame un aparato electrodoméstico que tiene en su casita. Milton. Tampoco lo escucho. No. A ver, Camila. Camila, dígame otro aparato electrodoméstico que tiene su casita. Señor, una computadora. No, chicos, no los escucho, no sé. No sé qué problema. Bueno, entonces ya no van a poder participar porque no los escucho. Microondas. Entonces quiero decirles de qué. Cada uno de los muebles y aparatos de la casa los debemos de utilizar bien, ¿verdad? Entonces recuerden, cuando hablamos de muebles nos estamos refiriendo a una silla, un sillón, una mesa, un ropero, entre otros. Cuando hablamos de aparatos electrodomésticos, estamos hablando de microondas, lavadora, licuadora, plancha, estufa, entre otros. Cuando hablamos utensilios que hay en nuestra casa, estamos hablando de cubiertos, de platos, vasos, manteles, toallas, entre otros. ¿Está bien? Bueno, entonces, todo lo que está dentro de nuestra casita forma nuestro patrimonio familiar. Todos los muebles, todos los aparatos electrodomésticos, todos los utensilios forman parte de nuestro patrimonio familiar. Yo le voy a dejar a usted una tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Que usted tiene que buscar en revista, en periódico, en algún libro que usted tenga en su casa. Va a buscar tres muebles que tenga su casa, lo va a recortar y lo va a pegar en el cuaderno.
3 muebles y 3 aparatos electrodomésticos. Esa va a ser la tarea, pero eso yo le voy a enviar a su papito la hoja de trabajo para que usted lo realice en el cuaderno de formación ciudadana. Entonces, aprendimos acerca de los muebles y aparatos de la casa. Muy bien. Ahora vamos a jugar un ratito. A ver, nos paramos y vamos a jugar. Muy bien. Y en este juego ustedes tienen que correr. Pero mis amores, por favor, no se vayan a caer. ¿Está bien? Vamos a jugar acerca de los colores. Va a ser como el rey pide, pero yo voy a pedir colores, por ejemplo. Necesito que me traigan algún objeto de color negro, voy a decir, por ejemplo, ustedes tienen que ir a su casita y buscar un objeto de color negro y me lo muestran. ¿Está bien? Así es como vamos a jugar. Y vamos a ver quién acumula más puntos. ¿Están listos? Bueno, chicos, no se vayan a caer. Necesito que me traigan un objeto de color rojo. Un objeto de color rojo. Muy bien. Es punto para César. César. Chicos, ¿saben qué? Mejor los crayones no los vamos a utilizar. Mejor no vamos a utilizar crayones. Crayones descartado. ¿Está bien? Solo pueden utilizar cuadernos y lo demás que tengan cerca de ustedes. Muy bien. Vamos a, bueno, punto para César, ¿verdad? Entonces voy a apuntar aquí César. Voy a dar un punto. Necesito que me traigan un objeto de color azul. Con cuidado, chicos, no se van a caer. Muy bien. Yo sé. Es punto para César y punto para Diego. Yo de primero lo traje, señor. Yo de primero también, señor. Necesito que me traigan un objeto de color gris. Un objeto de color gris. Yo, señor. Muy bien, punto para Diego. Yo llegué de primero, señor. Fíjese. Vamos a ver, necesito que me traigan un objeto de color rosado. Puede ser un suéter, una gorra, no importa. ¡Yo, señor! ¡Un suéter de primero, señor! ¡Yo no tengo de primero! 3 puntos. Eres el que va a ganar. Y necesito que, vamos a ver un color, vamos a ver, voy a pensar. Necesito que me busquen un objeto de color amarillo. Amarillo. Ya, señor. Punto para César y punto para Diego. Yo traje. Ah. Bueno, entonces vamos, 4 puntos. Yo traje primero, señor. Diego y 3 puntos, César. Yo lo dejé de primero, señor. Bueno, último objeto. Primero, señor. Necesito que busquen un objeto de color café. Café. Yo, señor. César. Yo, señor. Primero, señor. Muy bien, entonces aquí tenemos un empate con Diego y con César. Entonces vamos a hacer el desempate, ¿verdad? Bueno, entonces solo ellos dos van a participar, chicos, y ustedes me ayudan a ver quién es el niño que trae luego este objeto. Necesito un objeto de color. ¿Anaranjado? César. ¿No veo a César? Ay, César. Negro, negro. Necesito un objeto de color anaranjado. Vamos, anaranjado. ¡Yo, señor! Punto para Diego. Muy bien, el que ganó fue Diego. Muy bien, porque él nos presentó un carrito. ¿Fue? ¿Un carrito fue? Pues yo tengo, muy bien. Yo tengo entonces, una playera naranja. El juego era acerca de los colores. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el área de matemática. Cristi, ¿ya tiene el cuaderno de el libro de matemática?
Señor. ¿Ya lo tiene o todavía no? Sí, ya lo tengo. Señor. Vamos a buscar el libro de matemática. Señor. Señor. Andrea. Andrea. Yo aquí tengo su libro de matemática, entonces después yo le voy a indicar a usted qué es lo que va a realizar en el libro. ¿Está bien? Señor. ¿Qué página, señor? ¿Qué página? César. César. ¿Qué página, señor? Muy bien. Muéstreme su libro de matemática, César. Su libro de matemática. Muy bien. Y vamos a trabajar la página 70, ¿verdad? Estamos hablando acerca de los números. Estamos hablando acerca de los números. Muy bien. La página 70, chicos, es la que vamos a trabajar. Muy bien. Pero antes de trabajar el libro, vamos a aprender los números del 60 al 69. Y les voy a presentar. Les voy a presentar los números del 60 al 69. Son los números que vamos a trabajar. Muy bien. El número que yo les estoy presentando ahorita se llama 60. 60, 60, 60. Y el 60 está formado por el número 6. A ver, dibujen el 6 en el aire. El número 6 y el número 0. Este número se llama 60. A ver, repitan conmigo. 60. Muy bien. 60. Y si ustedes escuchan cómo pronuncio yo 60, podemos escuchar que la S va dos veces en lo que yo estoy repitiendo. Escuchen. 60. 60. Muy bien. Este número se llama 60 y está formado por un 6. Y un 0 se llama 60. Muy bien. Ahora vamos a conocer quién es la familia del 60. Muy bien, aquí podemos observar el 60 y tiene muchos colores, ¿verdad? Entonces recuerden que el 60 se forma con un 6 y un 0. Cristi, ¿me escucha? Señor, está diciendo muchas veces 60. Sí. Señor, está haciendo muchas veces 60. Señor. A ver, le voy a preguntar. A ver, César. César, ¿me escucha? Encienda su micrófono, mi amor, y hábleme. Señor. No, es que no los escucho, no sé qué. Señor. Ya, ya lo escuché, mi amor. A ver, Guadalupe, si ¿sí me escucha? Encienda su micrófono si me escucha. ¿Si me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Escuchaba, no sé por qué. Ahí está. Bueno. Entonces les platicaba yo que antes de trabajar nuestro libro, vamos a aprender acerca de la familia del 60. Recuerden que el número 50 ya lo trabajamos. ¿Qué pasó? Aquí conmigo no sé. Usted está presentando pantalla. Ajá. Aquí conmigo no se mira. No se mira. Y también tampoco conmigo, señor. Sí. Tampoco cuando usted se mira la pantalla. Tampoco conmigo, señor. No se mira, bueno, la voy a volver a presentar de nuevo. Bueno, esta ya la estoy presentando. Tampoco se mira, señor. Señor, no se mira. Tampoco se mira, señor. Va, esperen un ratito, mis amores, porque a veces no, el internet se pone muy lento. Ya se mira, señor. Ya se mira, señor. Ya se mira, ya se mira, señor. Ya se mira.
¿Ya se mira? Sí, ya. Muy bien. ¿Sí se mira? Bueno, entonces solo era que el internet estaba un poco lento. Bueno, entonces como les platicaba, este es el número 60 y está formado por un 6 y un 0. Estos dos números forman el número 60. 60. Muy bien. Vamos a conocer quién es la familia del 60. Muy bien. Aquí podemos observar de nuevo el número 60. Muy bien. Si uno, el 6 con el 1, va a formar el número 60. 61. Y va a formar el número 61. Recuerden de que el 6 va a jugar con todos los números, con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, el 6 juega con el 0 y formó el número 60. El 6 juega con el 1 y formó el número 61. Si 1, el 6 y el 2, formó el número 62. Excelente, formo el número 62. Chicos, ustedes tienen que aprenderse cómo se llama este número. Si ustedes saben cómo se llama este número, van a poder saber los demás números. Pero si usted, por ejemplo, no sabe este número, no me va a poder decir el nombre de los números. Entonces recordemos que este es el 60, 61, 62 y el número 63. Se llama 61, 62, 63. Este número se llama 64. Y este número se llama 65. Esta es la familia del 60. Aquí nos hace falta otros números, pero el día de hoy solo vamos a aprender el número 61, 62, 63. 64 y 65. Y la tarea que usted va a realizar son unas planas, donde tiene que, a la hora de hacer la plana, tiene que decir el nombre del número, cómo se llama. Por ejemplo, si estoy haciendo la plana del 60, tengo que decir 60, 60, 60, para que se nos vaya quedando. Entonces, esta es la familia del 60. Entonces, 61, 62, 63, 64 y 65. Le voy a preguntar a Camila. ¿Cuál es el nombre de este número? 70. No, es 60, mi amor. 60. 60. Muy bien, excelente, se llama 60. Le voy a preguntar a Angie. ¿Cuál es el nombre de este número que yo estoy señalando? 60, ¿cuál es el nombre de este número? 62. Muy bien, ¿y este, mi amor? 60. Excelente, le voy a preguntar a Cristi. ¿Cuál es el nombre de este número? 65. ¿Y este? 61. Milton, gracias, mi amor. Milton, ¿cuál es el nombre de este número? 61. Milton. Bueno, entonces recordemos que a la hora de hacer las planas tenemos que repetir el número. Entonces van a hacer la plana del 60, del 61, 62 y 63. Van a ser cuatro planitas, que son bien chiquitas. Siempre van a repetir el nombre de cada uno de los números. Muy bien. Ahora vamos a dibujar en el aire algunos números. ¿Está bien? Vamos a dibujar el número 60 en el aire. A ver, todos haciendo el 6 y el 0. Ese número se llama 60. Ahora hacemos el 61. Hacemos el 6. El 6 y el 1. El 1. Se llama 61, ¿verdad? Ahora hacemos el 62. Hacemos el 6
y el 2. Y formamos el 62. Y ahora, por favor, hagan el 63. A ver, Luis, 63. Hacemos el 6 y el número 3. Muy bien, entonces el número que aprendimos hoy es el número 60. Muy bien, nos ponemos de pie, damos una vueltecita. Damos una vueltecita. Muy bien, mueven los hombros. Damos una vueltecita, movemos los hombros. Y ahora nos sentamos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el libro de matemática. Un libro de matemática y vamos a trabajar acerca de los números, ¿verdad? Estamos hablando de los números. Muy bien, entonces estamos trabajando números hasta el 99. Aquí yo nos voy a estar ayudando porque todavía no sabemos todos los números. Algunos chicos ya se lo saben, pero otros niños no se lo saben. Entonces, el tema es los números hasta el 99. Al agregar unidades a los grupos de elementos que se representan en decenas completas, se forman otras cantidades. Nosotros ya sabemos cuáles son las decenas completas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo una decena completa y es la casa de la decena. Y aquí yo tengo 10 unidades y estas 10 unidades forman mi decena completa. Muy bien. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo. Aquí en esta caja hay 10 unidades. Eso fue lo que explicamos, ¿verdad? Y cada una de las cajas hay una decena. Entonces, en total tenemos 5 decenas. Esto quiere decir que nosotros tenemos 50 unidades, pero nosotros podemos observar que aquí tenemos una unidad que no está en ninguna de las cajas, está fuera de las cajas. Entonces, esta es una unidad. Entonces, nosotros lo colocamos aquí, ¿verdad? Donde yo estoy señalando. Muy bien. ¿Qué numeral representa el total? Muy bien. Aquí, si yo uno el 5 y el 1, formo el número 51. Muy bien, ahora vamos a trabajar la página 70, los ejercicios donde está el número 5. Guadalupe, ¿puede observar lo que yo le estoy presentando? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vemos un niño con el número... Edgar, ¿cómo se llama este número? El que estoy señalando. Sí, señor, el 5. El 5, muy bien. ¿El 5? ¿Qué pasó? El 5 lo vamos a unir con cada uno de estos números que están en las rueditas. Muy bien. Entonces, el número 5 va a ir en las decenas. Aquí estoy diciendo que tengo 5 decenas. Tengo 5 decenas, entonces, el número 5 lo voy a colocar aquí. Eso ya lo tenemos en nuestro libro. Entonces, aquí colocamos el número 5 y este 1 lo voy a copiar en unidades. Entonces, aquí dice, tengo 5 decenas y tengo una unidad. Si uno de estos dos números, voy a formar el número 51. Aquí estoy formando el número 51. Chicos, solo vamos a escribir los números, no vamos a hacer la escritura de los números, eso después lo vamos a hacer, solo vamos a escribir cada uno de los números. Entonces, necesito que con su lápiz ustedes coloquen el número 5. Coloquen el número 5, por favor. Muy bien. Ahora colocamos el número 3 en unidades. Ya, señor. Entonces, nosotros colocamos el 5 y el 3. ¿Por qué coloqué el 5? Porque el niño tiene aquí 5 y aquí está diciendo que tiene 5 decenas.
Y estas, ¿será que con tres unidades yo formo una decena? No, no formo una decena. Entonces, aquí van a ir todas las decenas y aquí van a ir todas las unidades. Yo con tres no puedo formar a la casa de la decena. Miren, con tres no puedo hacer nada. Con cinco tampoco, con siete tampoco, ni con nueve. Entonces, yo no puedo formar lo que es una decena. Entonces, todos los números que no formen decenas los voy a colocar en unidades. Y aquí voy a colocar mis decenas. Entonces, necesito que el número 5 lo coloquen, por favor, en todos estos cuadritos que están aquí. Copien todos los números 5. ¿Ya? Bueno, entonces aquí estoy diciendo que tengo 5 decenas. 5 decenas, 5 decenas. Muy bien. Ahora, ya copié el número 5, entonces este 5 lo voy a colocar en unidades. Aquí solo estoy diciendo que tengo 5 unidades. Muy bien, entonces, si uno de estos dos números formo el número 55. 55. Muy bien. Ahora vamos a colocar el número 7. Y aquí formo el número 57. Aquí formé el número 57. Y aquí en unidades voy a colocar el número 9. O sea, en unidades solo vamos a colocar los números del 1 al 9. 7 o copio ahí. Así como está aquí, mi amor, el 7. Solo que al 7 le hace falta algo, ¿verdad? Le vamos a hacer su línea. Bueno, aquí está el 7. Y el 5 y el 7 forman el número 57. El 5 y el 9, vamos a colocar aquí el número 9, forman el número 59. Recuerde que solo vamos a escribir los números. La escritura de cómo se escriben los números no lo vamos a hacer. Eso después lo vamos a hacer, ¿está bien? Solo necesito que escriban los números. ¿Ya, chicos? Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Muy bien, entonces estamos utilizando la tabla de valores para poder, ¿cómo? Y de abajo. Vale, voy a mostrar ahorita ahí, permítanme. En decenas teníamos que colocar 5. En cada uno de los cuadros teníamos que colocar 5, 5, 5, 5, 5. ¿Ya lo hizo? Ya, señor. Ahora tenemos que colocar el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Ya lo hizo? Muy bien, ¿debajo? No, mi amor, con lápiz. ¿Debajo? Bueno, si ¿cómo? Sí, eso ahorita lo vamos a trabajar. Muy bien. A ver, Milton, ¿cómo se llama este número? ¿Dónde está la niña? ¿Cuál es el nombre de ese número?
Chicos, ¿Milton no está? ¿Alguien que me conteste? ¿Milton no está? No, señor. No está. Angie, ¿cuál es el nombre de este número que está cerca de la niña? Es el número 6. Bueno, entonces aquí el número grande, el que está con la niña, cerca de la niña, lo vamos a colocar en decenas. 6. Esto ya está en su libro, ¿verdad? El número 6. Y el número 6 lo voy a unir con el 2 y formo el número 62. Ahora, chicos, necesito que ustedes copien el número 6 aquí. 6. Muy bien, y el 6 lo vamos a unir con el 4. Entonces, en decenas colocamos el número 6 y en unidades vamos a colocar el número 4. El número 6 y el número 4 los tenemos que escribir. Muy bien. Estos dos números forman el número 64. 64. ¡Mamá mía! ¡Mamá! 64. Muy bien. Volvemos a colocar el número 6 en decenas. Y el 6 lo voy a unir con el 6. Entonces aquí son los números gemelos, ¿verdad? Entonces aquí dice 6 decenas y 6 unidades. Y este número se llama 66. Lo vamos a escribir, chicos, 66. Esto lo tenemos que copiar, 66. Son los números. ¿Se recuerdan que estamos aprendiendo acerca de la familia del 60? Y aquí lo podemos ver. Tenemos al 62, 64, 66. Muy bien. Ahora el 6 lo vamos a volver a colocar aquí y vamos a... Ya aquí tengo el número 68. Esto también cópienlo en su libro. 68. Señor, se le está tardando mucho. 68. Volvemos a colocar el número grande. Señor, se trabó. Aquí colocamos el número 6 y el número 9. 6 y 9. Y formamos el número 69. Aquí formamos el número 69. Solo vamos a revisar los números, la escritura de los números no lo vamos a hacer, chicos. Esto no lo vamos a hacer. Solo vamos a escribir los números que yo les estoy mencionando. Muy bien, entonces recuerden de que aquí están las decenas y aquí están las unidades. Decenas y unidades. Muy bien, entonces, para poder formar otros números, tenemos que tener dos números, ¿verdad? Para poder formar. Entonces aquí el 5 y el 1 forman el número 51, 53, 55, 57, 59. Muy bien, ahora pasamos con el número 6. El 6 y el 2 forman el número 62. A ver, repita. 62. 64, 66, 68, 69. Muy bien, entonces trabajamos con el 5 y con el 6 y formamos otras cantidades. Muy bien, ¿ya todos terminaron? Enciendan su micrófono, ¿todos terminaron? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar con el 7. Vean cómo está el 7 aquí, es como nosotros lo sabemos, ¿verdad?
y tiene una línea, miren. Este número se llama 7. Y entonces el 7 va a jugar con cada una de las cantidades que está aquí. Vamos a colocar, por favor, el número 7 en decenas. En todas estas casillas vamos a colocar el número 7. Coloquen el número 7, por favor. En donde no está el 7, ustedes lo colocan. Ahí. ¿Dónde está el 7? ¿Dónde está el 7, chicos? ¿Ya colocaron dónde está el 7? ¿Colocaron todos los 7? Aquí tenemos que colocar 7, 7 y 7. Donde no esté el 7. Muy bien. Entonces en decena colocamos el número 7. Estamos diciendo que tenemos 7 decenas, que es igual a 70 unidades. Aquí están las decenas. Ahora, vamos a copiar estos números en la segunda casilla, donde están las unidades. Entonces, aquí van 1, 3, 4, 3 y el 9. Entonces, necesito que por favor copien estos números en la casilla de unidades. Apáñense la prueba, ¿no, chicos? Ya, señor. Muy bien, esperamos a los demás. Mostrándome puño para los chicos que ya terminaron, por favor. Muy bien. Gracias, mis amores. Solo me hace falta que me está copiando. Luis Ángel, apague su micrófono. Su micrófono. Muy bien, entonces, ya colocamos el número 7. Este número nosotros todavía no lo hemos aprendido, pero aquí lo vamos a colocar en la tabla de valores, ¿verdad? Bueno, entonces aquí el 7 y el 1 se llaman 71, 73, 74, 73 y 79. Esto más adelante lo vamos a aprender, solo que realizamos algunos ejercicios en nuestro libro. Muy bien. Ahora le voy a preguntar a Andrea, ¿cuál es el nombre de este número, Andrea? Señor. Andrea, ¿cuál es el nombre de este número? Este, el que estoy señalando yo ahorita. 8. Gracias, mi amor. Entonces, el 8 lo voy a colocar en decenas. Mis amores lindos, vamos a colocar el 8 aquí, aquí. Y en la fila de las decenas vamos a colocar el número 8. Trabajando, mis amores, vamos a colocar el número 8. Número 8, 8 decenas, 8 decenas, 8 decenas, 8 decenas y 8 decenas. Muy bien. Ahora los números que están en el círculo los vamos a colocar en unidades. Entonces aquí coloco el 2. A ver, coloquen el 2. Muy bien. Aquí tenemos el 4, entonces lo colocamos aquí, el número 4. Colocamos el número 6. Este 6 lo voy a colocar en unidades aquí. Muy bien. En nuestro libro ya está este 8, ¿verdad? Los números gemelos. Entonces ya no los colocamos porque ya están. Ahora aquí está el 9, lo voy a colocar en unidades. Muy bien, entonces
A la hora de unir estos dos números, voy a sumar 82, 84, 86, 88 y 89. Muy bien, ahora nos toca trabajar con el número 9. Aquí el 9 aparece diferente, ¿verdad, mis amores? Pero ustedes ya saben cómo hacerlo. Es una ruedita y un palito, ¿verdad? El número 9. Muy bien. El 9 lo vamos a colocar en decenas. Vamos a colocar 9, 9, 9 y 9. Colocando el número 9, por favor. Muy bien, entonces ya colocamos el número 9 en decenas. Ahora vamos con nuestro segundo número. En estos círculos vemos números, entonces este 1 lo vamos a colocar en unidades. Aquí lo vamos a colocar el 1, coloquen el 1, solo van a colocar el número 1, no van a hacer lo que yo estoy realizando aquí. Solo me van a hacer el número 1. Muy bien, el 9 y el 1 forman el número 91. 91. Ahora el 2 lo voy a colocar en unidades. Coloquen el 2, por favor. El 9 y el 2 forman el número 92. 92. Ahora el 5 lo vamos a copiar en unidades. Y aquí formamos con el 9 y el 5, formamos el número 95. 95 es el número que formamos, 95. El 7 lo colocamos en unidades. Y el 9 y el 7 se forma el número 97. 97. Ahora el 9 lo vamos a colocar en unidades. Ya está el número 9 ahí, ¿verdad? Entonces mejor ya no lo vamos a colocar porque ya voy a revisar el libro. Muy bien, aquí ya no vamos a colocar el 9 porque ya está en el libro. Entonces, el 9 y el 9 forman el número 99. Aquí se forma el número 99 y esto ya lo tenemos. Entonces, la actividad que trabajamos en el libro era copiar los números en decenas y en unidades. Solo esto es lo que tenemos que hacer. La escritura no lo vamos a hacer. Eso más adelante yo les voy a decir cómo lo vamos a realizar. Muy bien, mis amores, mostrándome puño para los chicos que ya terminaron. Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Ya, señor. Pasemos a la siguiente hoja y vamos a realizar esta actividad. No sé si la vamos a terminar, pero vamos a trabajar solo donde podamos. Muy bien. Y nosotros vemos, ahorita les voy a mostrar lo que ustedes observan ahí. Esto es lo que tienen en la otra hoja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En cada uno, dice aquí, cuenta y escribe el total de decenas y unidades que hay en cada color. Voy a preguntarle a César, ¿qué color es este? Señor. César. Azul. Pasó? Nada que ver, todo lo que la gente dice es azul. Azul. Gracias, mi amor. A ver, Cristi, ¿qué color es este?
Celeste. Es celeste, azul no es celeste. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con nuestro lápiz vamos a escribir en cada uno de los cuadritos los números del 1 al 60. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero yo los voy a ayudar. Aquí vamos a escribir el 1. Escriban ustedes el 1 con lápiz. El 2. El 3. El 4. El 5. El 6. Tienen que escribir los números del 1 al 6. Cuando ya terminen, chicos, me dicen ya. Enciendan su micrófono y me dicen ya. Ya, señor. Señor. Ya. Bien. Ahora, después del 6, Diego, después del 6, ¿qué número sigue? 7. Entonces colocamos el número 7. Todos tienen que ir juntos conmigo. Coloquemos el número 7. Luego el número 8. El 9. Cristi, después del 9, ¿qué sigue? 10. Va, entonces hacemos el número 10. Hacemos el número 11. El número 12. Muy bien, los voy a esperar para que copien estos números. Ya, señor. Gracias, mis amores. Muy bien. Le voy a preguntar a Camila, después del 12, ¿qué número sigue? Ya, señor. Camila, después del 12, ¿qué sigue? ¿Puede contar, Camila? Trece. Ah, entonces ahora nos toca colocar un 1 y un 3. Vemos el número 13. Copien el número 13, mis amores. Luego el número 14. El 15. El 16. Diecisiete. Diego, después del número 17, ¿qué número sigue? 18. Gracias, mi amor, 18. ¿Quién habló? César. Ah, ¿qué pasó, mi vida? Tenemos que dibujar los números ahí. Nos tienen que hacer en cada una de las casillas. Con lápiz usted va a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero solo en los cuadros de color celeste. Solo ahí vamos a escribir los números. ¿Sí me entendió, César? Bueno. Entonces, aquí va el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Le voy a preguntar a Camila, después del 18, ¿qué sigue? El 19. Vale, entonces, chicos, lo vamos a colocar en esta casilla, 19. 1 y un 9. 19. Ahora colocamos el número 20, que está formado por un 2 y un 0. 20. Copien estos números, chicos, en su libro. Luego hacemos el número 21. 21, luego el 22,
23, 24. ¿Ya terminaron, chicos? Sí. Muy bien. Señor. Luis Ángel, después del 24, ¿qué sigue? ¿Qué es esa? 25. Gracias, señor. Entonces colocamos el número 25. ¿Qué pasó, César? Señor. ¿Qué pasó? Dígame, mi amor, ¿qué pasó? Yo no soy señor. ¿Quién es? Yo. No, permítanme, ahorita voy a... Yo soy Milton. Ah, Milton. ¿Qué pasó, Milton? ¿Qué pasó? No le escucho, Milton. Es que me atrasé. Va, entonces tiene que escribir los números. Es que me atrasé. En cada uno de los cuadritos de color celeste, los números del 1. Te atrasó. ¿Y por qué no me dijo? Me hubiera dicho, ¿de qué rato nosotros estamos trabajando la otra página? Entonces, que mamita lo ayude después. ¿Está bien? Bueno. Entonces, mis amores, tenemos que escribir, en los cuadros celestes tenemos que escribir los números. Entonces, aquí vamos a escribir 26, 27, hasta llegar al 60. Entonces, vamos a seguir trabajando. Si se van quedando, me dicen, chicos, me dicen, señor, ¿será que puede esperar un ratito? Entonces, yo los espero. Si ustedes no me dicen nada, yo voy a seguir avanzando. Entonces, tenemos que llegar hasta el número 60. Hasta este número, miren. 60, entonces tenemos que hacer, tenemos que seguir avanzando. Entonces aquí es el 26, tenemos el 26, 27, 28, 29, chicos, los voy a esperar un ratito para que avancen, ¿sí? Entonces tiene que ser 25, 26, 27, 28 y 29. Y hacemos el número 30. Hacemos el número 30. Chicos, ¿ya terminaron? Enciendan su micrófono. ¿Ya terminaron? Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Muy bien. Ahora, después del 30, vamos a hacer el 31, la familia del 30. Entonces, hacemos el 31. 32. Vamos a hacer 31, 32. Cópienlo, por favor. 31, 32. 32. Luego, ¿qué sigue? 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. Voy a esperar a los demás niños para que trabajen esto. Tienen que trabajar 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Me avisan cuando ya, chicos, encienden su micrófono y me dicen ya, señor, si ya terminó.
Ya, señor. ¿Ya, mi amor? Ya, señor. Va, mi amor. ¿Alguien más ya terminó? Ya, señor. Muy bien. ¿Alguien más ya terminó? ¿Mimi? ¿Qué pasó? Hacemos todos juntos. Tienen que hacer los números que yo estoy colocando aquí. Tenemos que llegar al número 60. Puño para los chicos que ya terminaron. Ahora sí los puedo ver. Puño. A mí solo me falta una mitad. A ver, lo voy a esperar todavía, mi amor. César. ¿Cómo va, mi amor? Bien. 40. ¿Ya terminó? 4 y 0. 4. 4 y 0. Milton. ¿Cómo aquí? ¿Cómo? ¿Verdad? Y 0. 4 y 1. 4. 4 y 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, hermano? 4 y 2. 4. Y 2. 4 y 3. Bueno, ahora vamos a seguir trabajando. 4 y 4. Bueno. 4 y 4. 4 y 5. 4 y 5. 4 y 6. 4 y 6. 4 y 7. Ian, apague su micrófono. Ya terminé todos los cuadritos. Muy bien, entonces aquí estamos en 36. Luego sigue 37. 37. 38. Vamos a hacer estos números. 38. 39. 39. ¿Y luego qué sigue? El 40, ¿verdad? Va, entonces hacemos el número 40. Luego hacemos el 41. 42. 40, 41, 42, 42. Luego hacemos el 43, un 4 y un 3. 43. Luego hacemos el 44. 45, un 4 y un 5. 46. Aquí los voy a esperar, chicos. Ya sé. ¿Ya? Ya. Luego sigue 47, sigamos trabajando. 47. 47. Ya terminé, señor. 48. Ahora estos números, por favor. Ya nos falta poco, chicos. Solo vamos a hacer los números del 1 al 60. Los tenemos que escribir en cada uno de los cuadritos. Señor. ¿Qué pasó? ¿Se puede esperar? Y es que me quedé
¿En dónde se quedó? Solo en el 4 y el 7 y el 4 y el 8. Ahí se quedó. ¿Le falta todavía eso, Guadalupe? Va, los voy a esperar un ratito para que termine. Los chicos que ya terminaron, el número 48 pueden seguir. Si usted sabe formar los demás números, siga. Recuerde que tenemos que llegar hasta el 60. Pueden seguir, chicos, los que ya terminaron, sigan trabajando los demás números. Tenemos que llegar al... ¿Qué, señor? ¡Señor! ¿Qué pasó? ¡Ya terminé! Va, entonces ahora sigue 49... 49, luego hacemos el número 50. Ustedes saben quién es la familia del 50, ¿verdad? Luego hacemos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. Y aquí llegamos. 52. Ya todo. Muy bien. 51. Entonces yo voy a terminar aquí, mi amor. Señor. ¿Ah? Ya terminé. Ya, señor, ya terminé todo. Muy bien. Entonces esperen un ratito para que les pase. 53. 54. 55. Creo que mi 5 me salió mal aquí, lo voy a borrar. 55. Hacemos el 55. 56. 57. 58. Señor, ya terminé todo. Va, mi amor. Y 59. Muy bien, entonces, hay 60 cuadros de color celeste. ¿Cuántos cuadros hay? Hay 60, porque nosotros enumeramos cada uno de los cuadros. Muy bien. Chicos, esto lo vamos a seguir trabajando el día de mañana. Entonces, lo que usted tenía que realizar eran los números del 1 hasta llegar al número 60. Tenía que hacer todos estos números para llegar al número 60. Entonces, hemos terminado, mis amores lindos. Mañana vamos a seguir trabajando con el área de matemática. Y ya no hicimos el dictado porque ya nos dio tiempo. Entonces, el dictado lo vamos a pasar para el día de mañana. Era el cuaderno amarillo donde se iba a realizar un dictado, pero ya no lo hicimos. Tampoco en lectura participó Angie, no participó Angie, ni Camila, ni Milton, van a participar mañana, ¿está bien? Entonces, mis amores lindos, nos vemos el día de mañana, que Dios los bendiga y hacen bien la tarea, ¿está bien?